de trabajos, de exposiciones, de colecciones reunidas. Y pues es un trabajo pues muy arduo de estar recopilando, haciendo la investigación, la curaduría, el montaje. Pero pues bueno, vale la pena. Pues yo lo hago por amor al arte, porque pues me encanta, es mi pasión. Y pues para presentar al público, para que vayan, lo disfruten, no pierdan la oportunidad. Pues ya quedan pocos días de la exposición. Pero pues ahorita para festejar el Día del Niño, pues es una oportunidad excelente para que también ustedes, nosotros como adultos, ir a festejar también el niño que llevamos dentro Claro con que esta no, exposición. no se nos olvida. Que no se nos olvide. Y bueno, también con este motivo, Cineclub Universitario, a través de su coordinador, el maestro Abel Chávez, pues se programaron una serie de Así es, para películas. complementar esta interesante exposición. A ver, vamos a mostrar el cartel. Hoy Ahí está. finalizamos precisamente este ciclo con la película Marcelino Pan y Vino de 1955 del director Ladislao Badjá. Un clásico ya. Un súper clásico. Sí. De hecho, todo el ciclo ha estado bastante interesante. Entonces, pues terminamos el día de hoy y pues los esperamos a las 7 de la tarde en el Museo Regional. A las 6 va a haber un recorrido, entonces para los que gusten acompañarnos a presenciar primero la exposición y luego ya pasar a la sala Sí, a ver bueno, la función de cine. se tuvo el Mago de Oz estaba yo comentando hace unos días que es la versión original, es Así la primera es la primera película con versión. Judy Garland. Así es esa. Y después se tuvo también La de la de Blancanieves, que fue la Blancanieves, primera película. pero es la animada, ¿verdad? Así es, la La animada. película animada. Entonces, pues ha sido un ciclo dedicado a los niños, no habíamos tenido un ciclo así. Entonces, pues ahora complementándonos con la exposición temporal que está en el museo, pues organizamos este ciclo. Entonces, Pues pues los esperamos. además, Luis Fernando, una oportunidad muy importante para llevar a toda la familia al Museo Regional, que decíamos en el primer bloque, es el museo que la gente más reconoce, que más Así es. socializado está, nuestro Museo del Aguacate, que es de la universidad. Así es, orgullosamente de la universidad, el más antiguo del estado, es el primer museo de su vocación regional, y me refiero a regional porque pues habla de distintas épocas históricas de nuestro estado y también de la flora, la fauna y la mineralogía, pero es un trabajo que se realiza todos los días, de lunes a domingo, hasta las 18 horas. Y nuestros horarios de servicio, nuestros teléfonos de servicio para agendar visitas guiadas, totalmente gratuitas también, como parte de esa función de difusión de cultura de nuestra universidad, es en los teléfonos 812-5605, el 813-1094. Servicio de visita guiada gratuito, recibimos a grupos estudiantiles de la tercera edad, a padres de familia, para todo el público. Y bueno, la visita guiada es gratuita. ¿También la entrada al museo o tiene algún costo Hay una para...? aportación, menores de edad son 5 pesos, mayores de edad son 10 pesos, exceptuando estudiantes con credencial y personas de la tercera edad. Que a veces estos costos debemos entenderlos como una aportación que hacemos a la preservación de ese acervo que tiene el museo, ¿no? Porque, digo, el museo, a pesar de que tiene muchos años, ya hay unas condiciones muy diferentes de preservación de documentos, de libros, de incluso los minerales que están ahí. Vaya, no son las mismas condiciones que ahora se establecen, me supongo que en algunas normas, ¿no? Que hay para la conservación de diferentes piezas museográficas. Así es, maestra, así es. Es una aportación sencilla, pero que también para nosotros representa el ir sacando los trabajos diarios de la infraestructura y cosas que nos permiten dar un servicio lo más ortodoxo posible para el público que nos visita. Pues esta es una oportunidad muy importante para conocer todo lo que nuestra máxima casa de estudios tiene para ofrecerles. Y bueno, pues mañana no se vayan a perder, mañana viernes 28 de abril a las 7 de la tarde, Cineclub Universitario con la película Marcelino Marcelino Panivino, un súper Panivino. clásico. ¿A las 6? A las 7. Pero a las 6 había La algo. visita guiada La de la visita ya exposición, ahí de la voy a estar. exposición. Yo ahí. Entonces, todo un día dedicado a los niños.
Visita Guiada a las 6, la película Marcelino Pan Vino a las 7 y por favor no se les olvide también cerrar con broche de oro este día dedicado a los niños por parte de nuestra universidad con el concierto didáctico de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez del Estado de Durango a las 8 de la noche en el Teatro Ricardo Castro con un programa especialmente dedicado para los niños y para los papás de los niños y para todos los que nos quieran acompañar en un recorrido musical muy interesante que el director, el maestro Jorge Armando Casanova ha preparado junto con la orquesta para todos ustedes. Y bueno, pues es hora de despedirnos, de agradecerles el favor de su presencia y pues vamos a irnos con una participación del trío romántico Los Comodines que nos van a interpretar la canción Un Motivo. Que sigan pasando una bonita velada. Muchas gracias. Divertimento. Espacio artístico cultural. Y la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango presentaron Velada Universitaria.